¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de algo que está muy de moda ahora y es gracioso porque antes, lo acabo de comentar cuando venía para aquí con un par de personas que iba a hablar del niño eterno o lo que ahora se llama el síndrome de Peter Pan, ¿no? Y me decía un chico que tendrá este 30-35 años. Le he comentado un poco y me decía, pero si así somos todos. Entonces, hace unos años era considerado un síndrome, yo creo que ahora se ha normalizado tanto que es un poco eso, pues eso, la norma. A ver, quería hacer primero una matización de dónde viene esto del niño eterno, ¿no? Sí. A mediados del siglo XX, Marie-Lou Bonfrasse, que era una psicóloga alemana, creo que era, destaca un poco la figura del niño eterno, viendo el movimiento que se estaba creando. Hablamos de 1950, 1955, ¿no? Y comenta el tema de que ya se veía que había juventudes que se quedaban ahí, en los 15, 14 años. Sobre todo chicos en aquella época, más que chicas. Y ya empieza a aventurar el proceso que se está desarrollando de la eterna juventud. Pero es que realmente no fue la primera persona que habló del tema del niño eterno. El primero que destaca un poco es Carl Jung, un arquetipo, los famosos arquetipos suyos, del niño eterno. Vamos a hacer eso, una línea histórica, ¿no? De un Vale. poquito. Hay tres personas en la historia. Carl Jung lo inicia, Bonfrasse le da un poco forma y aparece en los años 80, aparece Kirby con ya el síndrome de Peter Pan. Más o menos hay unos enlaces entre los tres, pero habla un poco de lo mismo. Jung, por ejemplo, destaca muchísimo. En su época estaba más relacionado con chicos, muy, muy masculino. También hay que ver la sociedad. Estamos hablando de Suiza de primeros del siglo XX, una sociedad un poco más machista y demás, ¿no? Entonces, él habla siempre de que es muy, muy, muy típico en chicos más que en chicas y destaca muchísimo es la figura de la madre. Esta variable va a aparecer en los tres casos, ¿no? La Vale. madre aquí realmente no es la madre. Vamos a hablar de los padres. Sí. Hablamos de el padre ausente y madre Muy presente. muy presente. Sí. Y se desarrolla lo que él llama el complejo materno. Sí. Entonces, la madre lo que hace es coger los papeles de la madre y del padre. Y ahora te pregunto, entonces, ¿qué se montará? Si el niño eterno, una de las variables que tiene, que se une en todos los estudios psicológicos que estoy comentando, es busca el rol materno, busca lo mismo que su madre y no lo obtiene. Entonces, ese padre ausente que era otro niño eterno, ¿no? Sí. Que eso es lo que no destaca ninguno, es decir, no, no, claro, si tú eres un niño eterno. Si eres un hombre niño, tú luego cuando seas padre serás un hombre niño. Tú Sí. buscarás lo mismo que tu madre como pareja y seguramente se volverá lo que él llamaba Repetir los padrones. repetir los padrones. Lo que él llamaba Jung era la madre devoradora. Porque llega un momento lo que pasa es que esa madre necesita al hijo para seguir los patrones. Se está retroalimentando. ¿Vale? Jung, por ejemplo, ahí destaca una variable de salida que luego la comentaremos. Vamos a ir mencionando un poco el tema por los inicios de las tres psicologías, vamos a decir, ¿no? Bonfrasse, ¿de qué habla? Habla ya más un tema más social. Bonfrasse ya ve a mediados del siglo XX que ya ve que ya no es solo chicos, que ya hay chicos y chicas, que ya se está planteando un poco ese narcisismo, esa conducta un poco antisocial. Claro, estamos hablando de Europa después de las grandes guerras, estamos hablando de que empieza Occidente a ser Occidente, el tema como es ahora, ¿no? Sí. Y hay una cosa que sí que me gusta mucho de estas teorías de esta mujer, que se adelanta y que lo comenta como que esto va a ser un gran problema en Occidente, ¿no? Que él ya dice que las gratificaciones instantáneas, que el deseo de felicidad constante,
que esto en un futuro, en la sociedad, sobre todo occidental, va a ser un gran problema. Y yo creo que acertó bastante. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Acertó bastante. Después viene Kirby, ¿no? Kirby ya en lo que comenta sobre los años 80, ya destaca, hace, desarrolla lo que es el... Vamos a mencionarlo, vamos a unirlo con Von Franz. El tema de del síndrome de Peter Pan como tal. Porque es que hay un concepto que un día también destacaremos un vídeo sobre ese concepto en total, que es la nostalgia. Que hay una cosa que sí que lo comenta Von Franz y lo comenta Kirby, que es la nostalgia a la felicidad de niño, a la alegría de niño. Que ese será otro tema de los que hablemos. A lo mejor luego lo destacamos como emoción, alegría, ¿no? El niño, cuando ya se va adulto, tiene nostalgia. Que eso, Mariano Ibérico creo que lo destaca mucho. El tema de la nostalgia llevada a la depresión. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes esa nostalgia de años pasados, de momentos tal, pues lo idealizas todo. Y eso es lo que le pasa mucho a estos hombres, mujeres, niño, niña, ¿no? Que destacan mucho los tiempos pasados y siempre están nostálgicos en lo que fue. Dejan de vivir el presente y se permanecen en el pasado, ¿no? Exacto. Que hay una cosa que eso Jung siempre lo tiene muy presente, ¿no? Lo que te bloquea, te anula. O sea, lo que niegas te bloquea, lo que aceptas lo superas, ¿no? Eso, esa Sí. frase es muy típica de él, ¿no? De Sí. decir. Si tú te bloqueas en un punto, te va a destruir. Te va a destruir. Y eso es un poco lo que ya empieza a desarrollar Kirby. Y ya estamos ya en los 80, ¿no? Ahí ya empieza a desarrollar un tema que ya lo vamos a ver muy presente. El tema de del caparazón psicológico, el caparazón emocional. Y eso sí que es muy de ahora. Esto lo vamos a relacionar perfectamente. Un niño o niña eterno lo que hace es un caparazón y se mete dentro de sí, ¿no? Entonces se cierra y no quiere más que lo que tiene dentro. Se vuelve, tiene conductas muy antisociales, muy narcisistas. No confundir con narcisismo, que no es. No son tan egocéntricos realmente. Son infantiles, ¿no? Son infantiles, eso es. Y claro, el tema es que con la sociedad tal y como está ahora, cuando me encontraba con este chico era incapaz de explicarle. Porque claro, en nuestra sociedad ahora, claro, hará un Jung de primeros del siglo XX que una persona con 30 años viva con sus padres era inadmisible. A día de hoy, por las circunstancias sociales, económicas, laborales o lo que sea, no es tan raro. Se ha producido eso, que el niño, niña eterno, ya se ha avanzado. Ha avanzado, ¿no? Ha subido escalones. Nos encontramos con. Antes era no tan fácil encontrarlos con 30, 35 años, ahora es lo normal. Vale, solo déjame comentar una cosa. El problema no es vivir con los padres, y sí como es el tratamiento dentro de la casa. Exacto. Es que volvemos a la misma. Y repito con el tema, lo que se adelantó Eso. Jung, el tema de los padres, cómo tratan a los niños, ¿no? Eso es. El problema está ahí. Ahí viene un poco ya el tema. Y luego también la sociedad, como la hemos montado con el tema de las gratificaciones instantáneas. Eso es, o sea, al final siempre estamos esperando el caramelo. El caramelo Sí. continuo, el caramelo continuo, el caramelo continuo. Ya que hemos hablado de Peter Pan, ya no será la primera vez que hablemos de películas o de libros. Pues vamos a sacar la película, que es un poco la película el libro de Barry. Peter Pan, el cuento nunca jamás, ¿no? Y ayer hablábamos de esto, ¿no? Sí. A mí siempre me gusta destacar personajes que no son tan importantes, a lo mejor en la trama. Pero yo creo que Pero en no es este que no son proceso. importantes, es que tú tienes una, vamos a hablar aquí la verdad, ¿no? Es que tú tienes una visión completamente distinta de la mayoría de nosotros cuando estamos viendo películas. Es eso, es que tú te pones en la figura de observador y nosotros vamos a dónde va la manada y tú no, tú vas a la figura de observador y ve la película diferente, eso, es mi opinión. Es aprender, ¿eh? Sí, claro, se Es aprender. aprende, sí. Y en esta película, el personaje que nadie se fija, para mí,
aparte de algún otro, pero el unido a lo que estamos hablando. Síndrome de Peter Pan lo podríamos llamar perfectamente el síndrome del Capitán Garfio. Y el Capitán Garfio sí que es el personaje que desarrolla muy fuerte esto. Luego hablaremos de Peter Pan. El Capitán Garfio da que tiene miedo. Tiene pánico al cocodrilo. Porque en su momento el cocodrilo probó esa mano izquierda del Capitán Garfio y lo está persiguiendo porque quiere terminar el buffet. Es así. Entonces, el cocodrilo tiene una manera de detectarlo, el Capitán Garfio, la gente, ¿no? Porque ese cocodrilo en su momento se comió un reloj y hace tic-toc, tic-toc cada vez que se acerca al barco o al Capitán Garfio. Entonces, claro, es el paso del tiempo. Y el Capitán Garfio lo que no quiere es eso, que pase el tiempo. O sea, le tiene pánico a crecer. Y otra cosa importante, que es esto es lo bonito, que el Capitán Garfio sabe qué va a pasar. Sabe que el tiempo va a pasar. Sabe que le llegará su hora. Sabe que el cocodrilo terminará su buffet. Es así. Y esa es la salida de lo que vamos a hablar luego del síndrome de Peter Pan. Porque luego ahí tenemos, por ejemplo, a Peter Pan en concreto, ¿no? Que ahí se ve ya lo que es un síndrome de Peter Pan definidísimo, ¿no? Un niño arrogante, un niño que las recompensas no las entiende. Y, uy, no me acuerdo cómo era la chica, ¿no? Sí, niño. Y es que qué raro que no me acuerde. Bueno, hay un momento que ella hace algo y las recompensas siempre se las hace él, Peter Pan. Porque es otra de las cosas, ¿no? O sea, no diferencian. Siempre están pensando en que ellos son los mejores, siempre tal, tienen que tener el mayor reconocimiento Tienen que social, tener todo. tienen que tener todo, son niños. Y no es porque. No saben escuchar, no. Exacto. Y no es porque ellos no sean malos o No, demás, no. Sino porque han aprendido de esa manera. Que es muy importante de diferenciar. Un síndrome de Peter Pan en un crítico se puede unir con un narcisista, con una persona con espectro autista. Se puede diferenciar hay que diferenciarlo de muchos espectros, ¿eh? vale. Porque el Peter Pan llega a un momento que sufre una barbaridad, se bloquea en su realidad. Sabe que no puede llegar a lo que tuvo, porque realmente está idealizado. Él llega un momento que se da cuenta que esa realidad que tanto idea, que desea no va a llegar nunca. Va a intentar buscar parejas que son su madre. No he dicho que se parecen a su madre, que son su madre. Pero siempre es imposible. En el trabajo le va a pasar eso, que le va a faltar interés. No va a tener ganas porque enseguida se va a frustrar. Y esa nostalgia de la que hablamos antes, lo que hablaba Ibérico, puede derivar en una depresión. O sea, ya nos metemos en un concepto emocional, cognitivo y social. O sea, ya tenemos un bloqueo terrible. Solo una cosa, podemos también aquí poner este Peter Pan en la figura de víctima, como hemos hablado en el otro directo. Podemos hablar como Peter Pan en la figura de víctima, y realmente es lo que está haciendo. Sí. Continuamente él se siente que es la sociedad la que está en contra de él porque no le da lo que él Lo quiere. que le quiere. Y aquí es donde a lo mejor vamos a destacar la figura de la alegría como emoción, que era lo que te comentaba antes. Siempre estamos hablando de la alegría como una emoción positiva, ¿verdad? Sí. Es una de las emociones positivas, eso está claro. No tenemos ningún neurotransmisor en la cabeza y aparece un neuropéptido maravilloso que es la, no, la dopamina. Entonces estamos. Respira, es que estás muy acelerado hoy, Uy, ¿eh? será el café. Yo creo que sí, ¿eh? Respira, vamos, ¿no? Estás muy acelerado. ¿Quieres tomar más Entonces. una agua? Toma más una agua. De verdad, te lo juro, es que estás aceleradísimo hoy. Tranquilo. Será el sol que ha salido. No sé, no te preocupes, ¿eh? Entonces aparece la dopamina en la cabeza. Y estamos en un montón de alegría, un montón de. ¡Buah! Un subidón. Eso es lo que busca realmente un niño eterno, continuamente. ¿Vale? Estímulos, ¿no? Sobreestímulo. Sobreestímulos. Sobreestímulo, es que está ahí. ¿Vale? ¿Cuál es el patrón motor que tiene la alegría? ¿Qué es lo que hace
tu cerebro cuando recibe estímulo, alegría, cuando tiene toda esa dopamina, ¿qué le dice a sus músculos, a su cuerpo? Quieto, quédate ahí. Ese cerebro se vuelve adicto a esa sensación. Ese cerebro quiere quedarse ahí, que se está estupendamente. Y ese hombre niño, mujer niña, lo que va a buscar siempre es eso. Y cuando lo ha vivido continuamente de una manera, digamos, muy fácil, porque en su casa, su madre, sobre todo su madre, se le ha sobreprotegido, siempre va a buscar eso, siempre va a buscar eso. Vale. ¿Cómo sacamos a un hombre, a una mujer, niño? Niña, ¿cómo lo sacamos? Ahí está el tema. Y ahí aparece el Capitán Garfio. Claro, el Capitán Garfio sabe que el tiempo va a venir. Y realmente todas estas personas también saben que el tiempo es inexorable y que su cocodrilo les va a pillar. Y eso es la gran frustración. Que hay varias maneras de suplir, de superarla. Una de ellas, a lo bestia. De repente la vida te da un golpe y se te caen todas tus defensas. Vamos a decir que la vida te obliga a ser adulto, ¿no? La vida te obliga a ser adulto si eres capaz de aceptar el cambio. Claro. Ahí está el tema. Luego tenemos, digamos, de una manera más suave, ¿no? Que vas poco a poco aceptando los cambios y demás. Puede ser por ayuda de un trabajo que te interese, una pareja que te sepa llevar, que te vaya moviendo por el tema de en ese crecimiento personal. Y la tercera, que es yo creo que es la normal. La tercera es la de terapéuticamente. Que llegue un momento que tu vida se haya bloqueado tanto, no aceptes ese cambio y busques ayuda de un profesional. Sí. A ver, la primera, he dicho, a través de un golpe, y aceptas el cambio. La segunda, cambio progresivo. Y la tercera, llega un momento que te quedas sin trabajo, sin pareja. Tus padres son mayores a lo mejor, y ya no te pueden mantener así. Y has derivado ya en un problema físico, emocional o demás. Y ya estamos hablando de un tratamiento ya más O sea, amplio. completamente desequilibrado. Exacto. Entramos al desequilibrio. Que repito, no tiene por qué ser una depresión, como hablaba, ¿eh? Estamos hablando de que te puedas generar, en consulta lo vemos, cualquier tipo de patología. ¿En tus consultas es frecuente encontrar gente así? Sí, la verdad que sí. No. Nos, ya no tenemos, bueno, de la manera que trabajo yo no encuentro normalmente problemas homogéneos. Siempre tenemos multitud de Sí. pequeños síntomas Muchos mezclados. bobas, ¿no? Muchos, muchos. Con los asteroides tan pequeños que tenemos, ¿cómo pueden crecer tantos baobabs, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la sociedad está invitando a crear hombres, mujeres, niño, niña, ¿no? Eso es un poco lo que decía del tema de la estimulación, la búsqueda de la alegría. Yo me enfado por eso. La alegría es muy positiva porque te permite, es justo el mismo efecto que te permite la tristeza, ¿no? La tristeza y la alegría casualmente tienen el mismo patrón motor, quedarte. Uno es hacia adentro y el otro es hacia afuera. Pero claro, tienes que moverte. Porque si un organismo se queda en un patrón motor de quietud, se muere. La tristeza mal llevada, entramos en depresión. Sí. Una alegría mal llevada, podemos entrar perfectamente en una adicción. Sí. Porque estarás continuamente buscando lo que te ha dado ese estímulo. Continuamente, continuamente, continuamente. Entonces te quedarás en estructuras mentales, físicas, de niño. Buscarás, ya sea por la droga, el juego, el trabajo, lo que fuese, lo que te dé esa dopamina, lo que te inunde la cabeza de dopamina. Entonces, claro, la sociedad ahora, realmente, si te fijas, nos está invitando a eso. No se está hablando de factores como yo cuando viene gente a consulta, destaco mucho este patrón emocional, buscamos mucho la escala emocional, ¿no? Y yo, mi objetivo siempre es llevar a la persona a seguridad. Desde seguridad sé que esa persona puede ir a donde quiera,
Puede estar triste, puede estar alegre, puede estar rabioso, puedes tener asco, pero tiene seguridad. Y también tener personalidad, ¿no? O sea, coger la postura de hombre o de mujer. Exacto, la seguridad te permite hacer ese cambio de una manera progresiva. Ese es el problema, ¿no? Normalmente la gente cuando viene a pedir ayuda es que se ha pegado un golpe con la vida y que todas las estructuras se han caído. Pues es un problema muy común ya. Y es lo que me estaba pasando con este chico. Me decía, pero si es que lo que me dices son mis amigos y soy yo. Claro, él tiene 30 años, creo, y ha estado 11 años con su piso de obras. Y todavía no ha terminado. Todavía es que tiene su trabajo, tiene su pareja, pero al final es un comportamiento muy habitual de dejar las cosas para después y demás. Antes hablábamos de una palabra mágica que creo que no la entiende nadie en España, pero parece que en Brasil sí, que es procrastinar, ¿no? Dejar las cosas, pues ya sí eso luego, ¿no? Y eso es un patrón Pero muy común. claro, y procrastinar, ¿no? Tiene un precio alto. Altísimo. Después tienes que pagar con interés. Altísimo, porque hemos dicho, lo que no aceptas te bloquea, eso es Eso es. así, eso ya Jung ya lo tenía claro. Por ejemplo, en el caso de Jung, cuando hablaba del niño eterno, él siempre hablaba que el trabajo era el que te iba a sacar. Porque ahí von Frasch sí que lo destaca mejor. El trabajo, no. El interés. El interés, muy bien. Eso es, porque cualquier persona puede trabajar y demás. El problema del niño o niña eterno no es que no trabaje, no, no, que es que cuando trabaje y haya un día que sea gris, que llueva, que hace frío, que el trabajo es muy aburrido, ¿qué tal? Es cuando van a dejar el trabajo y aparecerá el niño rabioso que quiere abandonar todo, ¿no? Ese es el problema del niño, el interés. Por ejemplo, en terapia lo que se juega mucho, por lo menos en mi caso, es jugar a buscar esos intereses poco a poco para crear ladrillos, para crear bases. Una pareja de estos chicos, chicas que pueda saber llevar lo que va, el juego que va a hacer es ese, buscar el interés que le haga madurar, poquito a poco. O sea, ir quitando raíces y malas hierbas de baobabs, ¿no? Sí. Claro, pero ahí nos enfrentamos con un problema. Y vuelvo otra vez a Jung. ¿Y si tenemos una madre devoradora? Uf. Claro, ese es el problema. Vale, solo una cosa aquí. La madre devoradora es para los niños, ¿no? O para las niñas también. Realmente él hablaba de niños. Niños, ¿no? Porque entra la figura del padre, en Sí. este caso para las niñas, ¿eh? No, no, pero ¿O no? vamos, es que él lo hablaba desde el punto de vista social de la época, De la época, sí. pero lo podemos avanzar Claro, hacia... tenemos que avanzar porque... Sí, no, no, podemos destacar, no es que es niños, niñas, es lo mismo. Porque a lo mejor esa madre lo que necesita es, claro, si tenemos un padre ausente, Un padre niño, ¿no? un padre niño, si es que al final es el mismo patrón, ¿eh? Sí. Estamos repitiendo patrones. Entonces, si tenemos un padre niño, la madre va a coger a esa parentela, ya sea que es niño o niña, da lo mismo, y se los va a intentar adueñar, va a coger el papel de la madre, el papel del padre, y al final lo que hace es eso, los devora. ¿Por qué? Porque es que si se van, ella pierde identidad. Sí. Y este es un gran problema de decir. Es que aquí ella pierde la identidad de madre, tú me estás diciendo, pero él es la identidad de mujer que ya dejó que ya la dejó hacia atrás, hace tiempo. Exacto. Está ahí el problema también. Está ahí el problema. Es que está ahí el problema. Por eso nosotros cuando trabajamos en consulta, en terapia, es importantísimo ver el contexto social en el que se mueve. Eso trabajo mucho con Álex Molinero, ¿no? Porque su hermano es un gran psicólogo y siempre hablamos de este tema, ¿no? De dar importancia al contexto. Claro. Claro, a ti te viene una persona con unos patrones de los que estamos hablando, claro, y te encuentras de repente que ves que el problema es, no voy a decir problema, es la situación, el Sí. origen de la situación parte de la familia. Hay que trabajar, como bien has dicho, en el refuerzo de la identidad para poder que
poco a poco coja los papeles ordenados en esa casa, ¿no? Claro, si la madre saca, no, vamos a decir, la identidad de mujer, va a obligar que el marido venga a sacar su identidad de hombre, ¿no? Todo se equilibra. Sí. Son las sincronías. Hemos hablado mucho de sincronías, ¿no? En cuanto empiezas a cambiar un engranaje, todo empieza a colocarse, ¿no? Y otra de las... Solo una cosa aquí, Sí. vamos. Aquí entramos también en el tema de la energía, que hablamos hace tiempo ya sobre la energía femenina y masculina, ¿o no? Sí, puedes hablar de eso. Sí. Sí, claro. Al final es... Para poder equilibrar eso, ¿no? Exacto. O sea, al final estamos en un entorno familiar. Que el hombre venga a sacar el papel de hombre, ¿no? Que hacer actividad de esta, de que el hombre es más acción, ¿no? De agir y la mujer es más eso de emoción. Antes se hablaba, realmente no. Realmente no. No, no, no. Es justo. Antes se hablaba de eso. Sí. Pero es la emoción, es más masculina. Sí. Como cuando tú vas a la guerra, cuando vas con un Claro. soldado, cuando vas a cazar, es emocionante. Realmente la madre es la que te enseña a gestionar, a manejarte en el mundo, es la que. Sobre todo los primeros años, ¿no? Tú estás más en contacto con la madre y te enseña, pues, la madre al final es un poco la que ordena toda la casa, vamos a ser claros, ¿no? El padre coge un papel más importante a partir de los 2, 3 años en la salida del mundo. Y eso es más un tema más de defenderte, ¿no? O sea, realmente es una confusión de papeles. Sí, es una confusión de papeles. Y aquí es importante. Pero la confusión de papeles es porque normalmente la gente no tiene identidad. Gente no tiene identidad. Y hay una cosa ahí, que era lo que quería destacar, el tema de que lo decías tú, repetición de patrones. Claro, de repente nos encontramos con este plan, ¿no? Que es un, esto me lo encuentro yo en consulta, día sí y día también. Una persona que su cuerpo está en contra del patrón que está emitiendo. Claro, esto yo lo ¿Puedes dar uno. más detalle de eso? Venga, Sí. venga. Yo lo uno con secuencias corporales. Bien lo sabes, que hay secuencias, hemos llegado a determinar secuencias corporales que se unen con patrones emocionales. Claro, tú si te encuentras una persona que ha sido abandonada por su padre, psicológicamente, que pueden que vivan juntos pero que no se miren a la cara nunca. Entonces de repente te encuentras que tú has aprendido a abandonar. Y que te has montado una coraza psicológica para protegerte. Y que te has cerrado. Y tú no eres así. O sea, tú no eres así. Tu identidad no es así. ¿Qué se monta aquí? Pues eso. O sea, hay Una confusión, una ¿eh? confusión terrible. ¿Y tu cuerpo qué va a hacer? Defenderse. Se va a defender. Por un lado, va a inhibir diferentes zonas. Va a promover otras y se va a montar un desequilibrio. Claro, lo más fácil es que aparezca un dolor estructural, que esté torcido. Y eso suponga un dolor de espalda, de cadera, de cabeza, de lo que quieras. Claro, cuando empiezas a buscar esa raíz, aparecen abandonos, rechazos. Y de repente entra la confusión. Uf. Vaya conexión el cuerpo y emociona. Uf, qué confusión. Porque además aparecen ya los recelos. Es que mi madre, es que mi padre. Y como has dicho antes, a lo mejor es que tu padre no sabe actuar de otra manera. Porque tu padre o tu madre ha tenido el mismo trato para con sus Que padres. está solo repitiendo los patrones. Están repitiendo los patrones. Y tú lo único que estás haciendo es repetirlos. Y hay algo dentro de ti que está... A lo mejor lo que estás haciendo es esa ruptura de hombre, mujer, niño, niña, que te has dado cuenta que necesitas salir del caparazón. Necesitas salir del papel de víctima, ¿no? Necesitas salir del papel de víctima. Y necesitas... No se sabe por qué lo necesitas. Ahí está el problema. Muchas veces Sí. venimos porque hay un síntoma que se nos ha escapado. Ya me gustaría a mí que vengan solo por un pequeño dolor de cabeza. Pero es que claro. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Estamos hablando de enfermedades crónicas.
De Son los baobás que han generativas. crecido. Los baobabs crecen, ¿eh? Y por experiencia te puedo decir que no tiene nada que ver con la edad. O sea, cuando el cuerpo ya no responde a estos síntomas y demás, pues ¿qué sucede encima? Que si tenemos las estructuras de defensa, como venga cualquier patógeno, virus, agresión externa, no tenemos nada con lo que pelear. Entonces, ahí está. Nos encontramos a un niño, niña, bloqueado, bloqueada, realmente sin armas para pelear en el mundo. Pero el mundo, el todo es el mundo. Porque él o ella está acostumbrado a tener esa protección. Su sistema inmunitario está en déficit. Porque siempre tiene la sensación de vivir en un entorno siempre protegido, en una burbuja. No necesita, o sea, va a estar siempre en posición cerrado, en posición fetal, físicamente. Los músculos inspiratorios van a estar inhibidos, va a respirar menos, seguramente se alimente mal, porque va a buscar esos patrones de alegría continua, no seguirá un patrón Comida rápida. comida rápida. Al final es eso, la palabra es esa, o ultraprocesada, ¿no? Cosas envasadas, dulces, salados. Lo que nos ofrecen ahora, ¿no? Claro. Persona que respira deficientemente, como decía Que no Alex. respira, Que ¿no? no respira, como decía Alex Molinero. Persona que no se apoya en el mundo, como decía John. Persona que no sabe conectarse con el mundo, porque no tiene las armas para que. No ha recibido esa formación, digamos, de su padre de decir, así es como tienes que relacionarte con, ¿no? Entonces de repente te encuentras una persona que esperemos que solo tenga problemas sociales. Pero no suele ser así. No. No suele ser así. No suele ser así, por desgracia. Siempre nos encontramos con gente que ya esos síntomas han derivado en otros temas más graves. ¿Cuáles? El primer vídeo que hicimos, dolor crónico. Esto es un tipiquísimo, encontrarte una persona que tiene un dolor alojado en una zona del cuerpo y no sabe qué hacer. Te lo puedo explicar desde el punto de vista emocional, estructural, inmunitario. Te lo puedo explicar desde el punto de vista cognitivo. Es que al final tenemos siempre acabamos en el mismo punto, ¿no? Es en el mismo. Por ejemplo, desde el punto de vista inmunitario. Ahora mismo que me estoy formando en una ciencia, vamos a decir, la psiconeuroinmunología, en la que no creo. Es que no creo en ello. Pero para criticar, tengo que aprender. Sí. Es así, o sea, estoy haciendo un máster. Son 3 años y realmente no creo en ello. Pero la única manera para poder hablar y criticar es conocer. Y es Sí, lo que estoy claro. haciendo. Porque no creo en ello, ¿no? A ver, tienen ideas súper interesantes y abordajes fantásticos. O sea, mezclan líneas. Lo que pasa es que un poco ellos menosprecian el punto de vista emocional. Van más al tema bioquímico, Claro. súper importante, ¿no? Y por ejemplo, en el desarrollo evolutivo, cuando se desarrollan, digamos, nuevas zonas corticales, sobre todo, esas zonas tienen la capacidad de inhibir a las anteriores. Me refiero al sistema límbico, sistema emocional. Estos son los mamíferos, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros desarrollamos la parte prefrontal del pensamiento, digamos que esta prefrontal es capaz de inhibir las emociones. No. Para mí no. O sea, realmente estas emociones van a estar siempre por encima del prefrontal. Por muy homo sapiens que nos sintamos, cuando hay alguna emoción bloqueada que tengamos allí, va a bloquear todo. El sistema inmunitario va a trabajar en esa emoción. Los sistemas de manejo del estrés. Tanto el sistema tiroideo como el sistema RAS, como el sistema endocrino, todos los sistemas humorales van a trabajar sobre esa emoción. Bueno, espero que me convenzan, pero no lo tengo claro.
sea, Vale, te queda todavía algún tiempo, ¿no? Así me que queda algún año de estudio eso es, y así la ya nos verdad dirás. que es un disfrute y esto es una cosa que yo invito a todo el mundo. Cuando estés en contra de algo, métete. Métete. Y cuando estés dentro y lo conozcas, digas, ahí ya puedo hablar. No es así, si no, es muy fácil. Conclusión. Tenemos a un niño o niña que, no, que tiene nostalgia de los momentos vividos. Que realmente esa nostalgia no es cierta. Porque ha idealizado todo. Tenemos a una madre que intenta sobreproteger de la mejor manera que sabe a su descendencia. Porque nota que se siente sola en la educación de sus hijos. Conclusión, tenemos gasolina. Una sociedad que nos invita a quedarnos en una emoción en concreto. Alegría. Sobreestimulación. O sea, estamos hechos. Lo que decía Monfrás. O sea, esto va a ir a peor. Claro, las estructuras de la familia empiezan A a desmoronarse. desmoronarse. Sí, la estructura como tal. Que no estoy diciendo que haya que ser el patrón familiar de toda la vida, eso que se decía Claro, en los, claro. nah, en lo que decía Jung, ¿no? De como sea un hombre un poco flojo, aparece un niño. Mentira, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que tiene que haber un reparto. En la educación tiene que haber. Sería interesante que no solo sea uno de las personas que toma un papel y el otro porque tenga el patrón de hombre o mujer niño, pues no lo lleva a cabo, ¿no? Pero aún así, aunque solo haya uno, si realmente la sociedad lo que nos va a llevar, en cierta manera, a ser ese hombre, mujer, niño, niña, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo ahora. ¿Qué nos está pasando a nivel social? Claro, cuando al niño no le damos el caramelo, ¿qué aparece? La rabia. ¿Qué está pasando ahora a nivel mundial con toda la juventud? Sí. Está rabiosa. Y en cierta manera lo entiendo. En cierta manera lo entiendo. Porque nos hemos acostumbrado a un estímulo que de repente se acaba con esto de la pandemia y demás. Y claro, como decía Jung, como decía Monfragas, como decía Kitty, si no les damos ese trabajo, ese estímulo, esa posibilidad de desarrollarse como personas adultas. Vaya problema de la sociedad que tenemos, ¿eh? A ver, sí. Sí, iba a decir Sí, sí, no, sí. no, sí, es que es un problema. Claro, yo no me acuerdo cuál fue el directo que hemos hablado, ¿no? Que el tema de la pandemia es el momento de mirar hacia adentro. Y claro, no quiero mirar hacia adentro. Si Exacto. no quiero mirar hacia adentro, me encuentro con qué, con rabia y Exacto. empezamos ahí una gran pelea con uno Exacto. mismo y con el mundo. Exacto. Y es un poco lo que nos está pasando ahora, que tenemos Sí. un montón de gente con unas capacidades tremendas que realmente no tienen interés en desarrollar sus capacidades. No. ¿Por qué? Porque ese tipo de capacidades no está bien valoradas a día de hoy, ¿no? Estamos, digamos, a ver, subiendo de categoría gente, tipos de personas que no representan, digamos, valores humanos. Humanos digo como personas. Sí. Entonces, claro, si te encuentras el chico o la chica, que es lo que va, el éxito se valora en que tenga una cuenta de Instagram con un montón de contactos, que sea muy guapo, muy guapa, que tenga pertenencias materiales increíbles y demás, claro. Estamos haciendo valores inalcanzables y nos estamos metiendo en esa línea de Vale, buscar eso. solo aquí, hasta podríamos poner aquí un cacho del principito, ¿no? Que el esencial, ¿no? Es invisible a los ojos, porque claro, está mirando solo fuera. El principito lo podemos meter en cualquier lado. Sí, pero Eso aprovechamos aquí. es una obra de culto y es así, ¿no? Es el trabajo, digamos. Claro, estamos hablando de problemas supersociales, de problemas globales. Claro, pero tú luego lo te encuentras en consulta. Y un día haremos un vídeo, ¿no? De cómo la influencia de los mercados influye luego en las emociones psicosociales, ¿no? Sí. Porque a día de hoy
Yo lo que más me estoy encontrando, hace unos meses, en la época de verano y demás, te encontrabas más gente con depresiones, desidias, sensaciones de depresión, no, distimia, vamos a decir, un grado menos. Bajón, falta de energía, esto no se puede. Ahora lo que te estás. Claro, ¿eso qué derivaba? Dolores en la zona lumbar, dolores en la zona de todas las caderas, sensación como de pesadez. Ahora, lo que más me estoy encontrando es gente con rabia, que es la época de la rabia. Ahora está ahí, porque hay una situación que ya se está descontrolando, no soy capaz de llevarla y ya me genera rabia. ¿Y qué te encuentras en consulta? Pues gente con un problema de escalenos, del cuello, trapecio, gente agarrotada, los brazos, unas tensiones muy grandes, toda la zona superior de la espalda, ¿no? Es que es. A partir de ahora yo creo que ya vamos a soltarnos la melena en estos vídeos, ¿no? Porque siempre hemos intentado más. A ver, lo de emociones, físico y demás. Y yo siempre digo que es lo mismo. Pues esto es la idea. Yo no soy capaz todavía de separar el cuerpo de la emoción, de la psique, de la microbiota o demás. Y es así. Yo cuando una persona sé que está con un carácter distímico, me explico, un carácter un poquito menos de la depresión, que te quedas bajito, que te quedas tal, vale. Entonces ya sé que la espalda va a estar de una manera. ¿Cómo le voy a tratar yo a una persona? Es que siempre hago el mismo chiste, ¿no? Yo como psicólogo, ¿no? Cojo, me siento yo, como sería el psicólogo normal. Me siento en una mesa, pongo una silla y demás, viene una persona con la espalda así y le digo que hable de alegría, de curiosidad, de seguridad, de admiración. No. Un día hay otro vídeo, ahora que se me ocurre, vamos a hablar un día de las jorobas. Tenemos que empezar a apuntar. Son muchos temas que nos están saliendo que ya he perdido varios, ¿vale? Un día hablaremos de la joroba. ¿Y sabes cuándo? Cuando no me molesta mi joroba, cuando la tuya es más grande. Y esto es social. O sea, esto ya lo destacaremos luego. Esto será un vídeo y será chulo, algo se nos ocurrirá. Pero es verdad, ¿eh? Esto sí que está estudiado, que mi joroba no me molesta si la tuya es más grande. Esto es así. Entonces, en la unión, ¿no? Estábamos en la unión. Sí, que está todo unido. En la no disgregación, realmente. No, no, no me parece de recibo separar esferas. Entonces, bueno, y repito, ahí está también la labor de saber el profesional poder derivar y poder buscar soluciones unidas, integradas, ¿no? Pero yo en mi caso, es mi manera de trabajar. Es buscar esa unión, ese arquetipo que nos decía Jung, de esa forma de ser, con esa osteopatía visceral que nos hablaba Barral en sus libros, con lo que nos habla Leo Tenenbaum en la psiconeuroinmunología. O sea, al final estamos hablando de personas. No sé, te comentaba antes que. Somos organismos vivos y tener un protocolo fijo para atender a una persona no tiene sentido ninguno. Totalmente. Te comentaba esta mañana que he empezado a leer un libro que por cierto, me ha recomendado Alex Molinero. No leáis ningún libro que os recomiende Alex Molinero. Porque las dimensiones mutantes de la medicina tradicional china. Y lo divertido de esto no era leer el libro. A ver, es con la perspectiva de ahora, ¿no? Es la manera de pensar que tenían ellos, o que tienen ellos, ¿no? Es muy gracioso, no, no, no digo que sea de aplicación, tú tienes que aplicar ahora, no, no, pero en su caso ellos, la unión que hacen de órganos, la unión energética que hacen de sensaciones que producen ciertos procesos, cómo deriva en que si un órgano funciona, el otro no, cómo cambia emociones, te hace pensar, ¿eh? Te hace pensar mucho, que luego, es verdad, que luego me lo he encontrado en Leopoldo Busquet, que es francés, que por cierto murió hace 2 semanas, una persona que destaca mucho las cadenas musculares, y él también hablaba de eso al final, un gran fisioterapeuta, él y su hija,
Y hablan mucho de la influencia que tiene también en las emociones el tema de las cadenas miofasciales, ¿no? Barral es el que el osteópata que ha destacado más la influencia de las vísceras a nivel estructural, ¿no? Cómo esas tensiones estructurales generan tensiones en las vísceras o las vísceras en las estructuras y siempre unidos con emociones. Que parece que al final hablamos de los chinos, que siempre son, están ahí, pero que al final en todas las culturas nos encontramos esta influencia, porque el que es que si no lo quieres ver, es que no quieres verlo. Es que si no lo quieres ver, es que no quieres verlo, de verdad. Que ahí me enfado un poquito con el concepto famoso de que ya lo hablamos el primer vídeo, ¿verdad? El deep learning que está de moda ahora, ¿no? El aprendizaje profundo, enseñarle a nuestro, perdón, nuestro no, a sus pacientes que con explicarle el análisis de sangre de pe a pa y demás, tal, sin mirarle a los ojos. Yo si te meto en 30 minutos de conversación, en cada frase, una palabra de más de 4 sílabas, ya te digo yo lo que vas a entregar. Si la palabra más fácil que uso en ese texto es catecolamina, ya te digo yo que no te vas a enterar de nada. Y que va a llegar a un momento que vas a pagar y vas a decir, vale, lo que digas. Porque no te estoy mirando a los ojos. Y es un poco lo que hablamos del observador, del terapeuta, de nuestro trabajo, de mi trabajo. Y ahí sí que ya no hay pacientes, ahí sí que hay personas. Y ya sabemos que nuestra sociedad nos va a llevar a esos trastornos, arquetipos, síndromes psicológicos de los que hemos hablado, ¿no? Ya tenemos una base de trabajo. Ya vemos que no nos vamos a encontrar con una enfermedad homogénea. Una enfermedad, no. No voy a utilizar la palabra No, enfermedad. no. No. Un conjunto de bloqueos Muy bien. heterogéneo. Conclusión, ¿por qué vamos a trabajar desde un campo? Si ya sabemos que los hombres, mujeres, niños nos van a ir por todos lados. Es así. Necesitamos trabajar de una manera global. Claro, en este caso es importantísimo, ¿no? La figura del terapeuta. Y terapeuta en general, y identificar si la persona que tiene delante de él es un niño o niña. Que hablábamos el otro día, ¿verdad? De la rosa. Sí, Tú hablabas de los baobabs. eso es. Yo te destaco la rosa del otro día, ¿verdad? Sí. Claro, ese niño o niña no ha visto su rosa. Ese niño está idealizando rosas Eso es. de antes y no ha sido capaz de ver la suya ahora. Y ese es un gran problema. Puede ser, lo gracioso es que Kirby no tanto, pero los otros dos grandes profesionales de la psicología hablaban de los 20 años, ¿eh? Más o menos. Lo que estamos hablando nosotros ya, esos 20 años lo hemos roto, ¿eh? Nos podemos encontrar perfectamente a una persona de 40, 50 años con este tipo de síndromes, Con ¿eh? toda certeza, hasta más, ¿no? Hasta más. Realmente la sociedad está invitando a mantener ese tipo de arquetipo, Sí. ¿no? Y esto es algo que tenemos que saber. Yo, por ejemplo, me enfado mucho. Esto, la alegría la destacaremos con otras emociones, porque quiero darle No, la alegría importancia tiene que que ser un tiene. vídeo solo para ella. La alegría me enfado porque nos la están vendiendo continuamente, Sí. como el objetivo. Pero vale, Miguel. Una cosa es que me están vendiendo, otra cosa es que yo quiero comprarla, Pero claro, ¿no? Autoconciencia aquí, ¿no? ¿y qué significa la alegría para tu cerebro? Es que es maravilloso. Sí, ya lo sé. Es que es maravilloso, pero es que cuando te explican esto, que tu patrón motor, tu cuerpo, ¿qué va a hacer cuando está en alegría? Se va a quedar quieto. Y ahí sí que no tengo ninguna duda que todo el mundo sabe que cuando un organismo está quieto, se muere. Sí. Se muere. Es que hay una frase que un profesor mío solía decir, ¿no? Si no estoy creciendo, estoy muriendo. Eso es. Eso es. Hay una historia, una leyenda que se habla mucho unida a esto, ¿no? Que es
El búho y el cazador. El búho y el cazador. Había un cazador que iba por el bosque y al lado de un río, a la otra orilla, ve a una mujer preciosa que le empieza a cantar, ¿no? De, ven aquí que tengo mi nido, te echo de menos, no sé qué y demás. Entonces el cazador se quita la ropa, cruza el río y cuando llega a la orilla se da cuenta que no era una mujer, sino era un búho blanco, ¿no? Precioso, y vuela y se va. Entonces el cazador vuelve otra vez al río, hacia atrás, para recuperar su ropa, pero del cansancio y del frío se muere. Se ahoga. Ese es el niño. Ese es el niño que está buscando a su madre, pero que no la va a encontrar nunca. Y en ese proceso de ir a por lo que no puede conseguir, puede morir. Vale, solo que no vamos a decir solo niño, ¿eh? Solo vamos a poner aquí el niño también, porque va a busca de la figura paterna. Eso es la alegría. Realmente lo que está buscando es la alegría. Eso es. Claro, aquí la... ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Que el canto del búho, que el canto del ave, no te haga ver el movimiento de sus alas. Ten cuidado hacia dónde estás nadando. Ahí está el trabajo. Y esa es la curiosidad, y ese es el desarrollo de la identidad, y ese es de ver, de saber hacia dónde estás yendo, ¿no? Claro, aquí entra muy bien la figura del terapeuta, ¿no? Sobre todo cuando estamos en este tercer punto de resolución Sí, del hombre niño o claro. mujer niña. Que yo creo que es lo más común de encontrar, porque son pocas las personas que identifican que tienen, vamos a llamar de cierto padrón, y que no logra avanzar en su vida, y empieza por curiosidad, empieza a buscar que algo no está bien y necesito arreglar eso, necesito cambiar eso. Eso es. Es difícil, ¿no? Sí, y además normalmente siempre vamos a ir en busca de ayuda, pues, cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Este es el problema. Puede ser que te vengan. Normalmente también hay personas que suelen sufrir este tipo de resolución de conflicto, digamos, pues porque sus padres se mueren. También. Que es que ese suele ser, digamos, el motivo Vale, me también quedo por huérfano edad. Y y ahora ahora sí que qué? tengo que. O también hay mucha gente que sale de este atolladero, digamos, con una separación, ¿no? También Es que. la famosa ruptura de la familia, ¿no? O una novia. También. No hace falta tener familia. De repente tú llevas un montón de tiempo con tu pareja y la pareja al final está hasta el gorro de que le Sí. busques en él o ella su madre, su padre. Entonces, conclusión, pues te deja y eso muchas veces te puede hacer reflexionar y salir un poco del atolladero. Vale, es que, claro, ya estamos aquí casi una hora. Tenemos que sacar aquí un cierre para este vídeo, ¿eh? Lo dicho, saber dónde estamos, Sa exactamente, no exactamente, intentar definir qué es lo que estamos buscando y por qué. Si Vale. nos damos cuenta de que estamos buscando emociones antiguas o emociones con cierta nostalgia que nos damos cuenta que son irrealizables, ahí es cuando realmente tendríamos que buscar un cambio de mentalidad antes de que lleguen los problemas. Sí, o sea que entonces aquí el terapeuta tienes que buscar la conciencia de su persona y hacerla bajar del muro, porque normalmente ¿qué pasa? La persona construyó un muro y está arriba de él, ¿no? Y necesita bajar. Sí, este es otro vídeo que haremos sobre Alicia en el País de las Maravillas y ese huevo que estaba encima del muro, pero va por ahí. La idea es poner a la persona en el momento en el que vive. Eso es. Eso es, y esa es la emoción seguridad. Pues bien. Pues nos vemos en próximos vídeos. Eso es.